Me encantan las series en las que investigan y buscan la causa de lo que haya sucedido, sea un homicidio, sea un robo, sea una maldad X. Me encanta cómo los investigadores encuentran la causa de algo. Y ahora vamos a ver que la causa no es Jesús. Dice, ¿y no hizo Jesús allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos? Mateo 13:58. Solamente hay un punto principal en todos los asuntos de la vida. Jesús siempre puede y quiere. El punto es si el hombre quiere el bien para su vida. Yo me he encontrado con gente que le digo, puedo orar para que tú te seas sanado. Por ejemplo, voy al Jockey Plaza. Acá tenemos el Jockey Plaza. Y siempre estoy buscando a la pesquisa de que alguien esté en silla de ruedas, de que un niño down, de que alguien esté fuera de lo normal en cuanto a su salud, a su sanidad. Entonces me acerco y le digo, Señor, me encantaría hacer algo por usted. ¿Sabe quién es el principal que quiere hacer algo por usted? Jesús. ¿Quiere levantarse de esa silla de ruedas? Imagínense que dicen que no. Quiero orar por su hijo, que tal o tal cosa. No. La causa es Jesús, que esas personas estén enfermas, anden en este mundo enfermas, dolientes. No. La causa nunca será Jesús. Y si tú oras por alguien y ese alguien no se sana, la causa nunca será Jesús. La causa es la persona. Lo siento, pero esa es la verdad. Confiemos que mayor cantidad de hombres y mujeres amarán tomar para sí de la obra terminada en la cruz, donde Jesús venció al pecado, la enfermedad, la dolencia y al imperio de la muerte, y resucitó en su vida, y en su vida podemos tomar vida para nosotros. Y en su vida podemos tomar vida para nosotros. Donde no hizo Jesús muchos milagros fue en Nazaret, su tierra. ¿Saben por qué? Porque la única forma como lo reconocieron fue, este es el hijo de José y de María. Pero a quien le dijo, Jesús, ten misericordia de mí, oh hijo de Dios, ten misericordia de mí. Ellos recibieron su milagro, ellos lograron su milagro en un instante. Padre, te damos las gracias. Tú fuiste bueno al enviar a Jesucristo para morir en la cruz, para llevar ahí toda enfermedad, toda maldad, toda dolencia, toda maldición. Gracias, Padre Celestial. Tengan presente que Dios es fiel, siempre fiel.